A ver, palabras. Y luego el compañero. Buenas tardes, soy Javier Fernández. Soy sindicalista. Yo creo que estamos en un sitio adecuado para este debate que planteas, Íñigo. Este barrio que se llama La Lóndiga es un barrio que está absolutamente roto. Y no es que esté roto provisionalmente o coyunturalmente, está roto para quedarse roto. Yo presencié, fui a acompañar a mi madre a votar en las últimas elecciones y presencié un debate entre la gente que esperaba votar y los que estaban en la mesa. Porque los que esperaban a votar decían que cómo se podía conseguir los 60 euros que les pagaban a los que estaban en la mesa, porque eso les resolvía una semana de comer. Eso pasa aquí. En esa plaza que está a 50 metros, cuando llega el verano hay un conflicto permanente entre los que no trabajan y se quedan hasta altas horas de la madrugada y los que necesitan dormir. Por poner una cuestión que es muy sencilla. Muy sencilla. Hay un conflicto permanente entre los que ocupan las viviendas porque no tienen otra posibilidad y los vecinos que tienen que pagar la comunidad y les toca más. Y eso está todos los días, porque aquí se sufre. Aquí se sufre. No se teoriza sobre sufrimiento. Aquí se sufre. Y esa es una diferencia fundamental. Pero es que pasado mañana nos vamos a hacer una marcha de Parla a Madrid, que vamos a ir unas pocas personas, está por allí Leticia y otra gente que llevamos mucha gente, mucho tiempo currando en esto, y en Parla la mayoría de la izquierda, o como le queramos llamar, con la mayoría en el ayuntamiento no quiso gobernar y le dio el ayuntamiento al PP con 8 concejales con siete concejales, porque aquello estaba duro. Porque allí había que decir y hacer cosas. Porque había que tener propuestas. Es que eso de que el capitalismo se va a caer solo y que solo tenemos que esperar y que se nos aparezca la Virgen, que ya vendrá, pues está muy bien. Pero la gente sufre. Y la gente que sufre son los nuestros. Y aquí se nos queman los depósitos de neumáticos. Y no se queman en el norte porque no hay. Sencillamente, porque no hay. Y las plantas de reciclaje, y vienen las nubes tóxicas, y tenemos en 800.000 habitantes en el sur un ejército de casi 80.000 parados, muchos de ellos con un carácter de para siempre, porque aquí la gente se queda parada con más de 45 años y no vuelve a encontrar trabajo nunca, y no hay una sola propuesta de qué hay para ellos en esta expectativa, no hay una sola propuesta. ¿Y sabéis por qué no vamos a los barrios a hacer asambleas? Porque no sabemos qué decirles. Y eso es muy jodido. Eso es muy jodido. Porque los discursos se acaban cuando se acaban las palabras. Y no se puede ser sin estar. A mí me da igual cómo nos vamos a llamar, cómo le vamos a llamar a esto o cómo le ponemos los apellidos. Pero no me da igual que no podamos decir, estamos aquí. A veces estamos aquí sin saber para qué, pero estamos aquí. Y en lo que sabemos lo ponemos a disposición para que la gente vaya y avance y vaya a otro lado y lo haga participadamente. No hubo jóvenes de La Lóndiga en el 15M. Y esa es una reflexión, porque no podían estar. No los hubo. Y no le quito con eso... No le quito nada de valor al 15M, espero que me entendáis. El sur, este sur, que está crucificado, que se le ha dicho, como se ha dicho a Parla, esta es una ciudad dedicada a los que no pintan nada y no votan, porque este es otro elemento. Los que no van a votar dejan de tener interés político. Este sur no tiene ningún plan de nadie. De reequilibrio territorial, de nadie. Y nos doblan cruzando la M50 para un lado o para otro, cambia el mundo. Se duplican las rentas per cápita, se reduce a la mitad el empleo. Y estamos aquí diciendo ¿qué? Que va a venir alguien y nos va a salvar.
Creemos que eso no lo puede entender nadie de ahí. Y claro que la gente se pelea entre sí. El conflicto social en el sur es latente. Está ahí. Y falta una pequeña chispa para que estalle. Y para que los pobres se peleen contra los más pobres. Y no hace falta ni siquiera que venga Le Pen. Pasa todos los días en los portales. Lo tenemos a Rajoy. Y entonces necesitamos estar aquí. Necesitamos estar aquí. Estar en la institución. Pero no solo están los concejales, o es que seguimos repitiendo que las organizaciones de la izquierda solo tienen una presencia institucional en la realidad política. O es que la política es otra cosa. O es que podemos estar de otra manera con la gente. Yo creo que hay una llamada a dónde estamos, a dónde queremos ir y con quién queremos estar. Entendiendo. Mira, en Parla pasa una cosa curiosa. Hemos estado 2 años, un movimiento se llama Urge Parla, reivindicando la situación de Parla en torno a la exclusión, a las familias que nos comían, no nos comíamos una rosca, no nos comíamos una rosca, no nos hacía caso nadie. Hemos cambiado el discurso y hemos dicho, pasa todo eso, ese es el mayor problema, pero tampoco tenemos muchos menos centros culturales que otros pueblos son las mismas, tenemos menos centros cívicos, tenemos más, hemos dicho eso y de repente hemos crecido. Porque es verdad que solo con los que están en el pozo no salimos. Yo creo que Íñigo hace ahí, entendido yo, entiendo, que hace ahí una observación de futuro, ¿no? No es posible esto solo en torno a esta historia, pero sin embargo no podemos perder la perspectiva de los que están los últimos, de los que están ahí, de los que sufren todas las consecuencias, porque los demás pueden aguantar. Yo solo quiero decir eso. Hay un toque a dónde estamos. La implantación de las candidaturas de Unidad Popular en el sur, perdonadme, sé que esto aquí no es lo adecuado, es un auténtico fracaso. Porque no hay una respuesta concreta a la realidad concreta y porque se han metido hacia adentro, se los ha comido la situación, probablemente en parte con lógica, porque llegamos o se llegó como se llegó, por muchas circunstancias. Pero, perdón, sí, termino ya, perdón, me enrollo mucho, nada más. Quiero decir, ahí hay un toque de atención que creo que tenemos que reflexionar juntos. La gente que estamos en los pueblos de la zona sur, por rematar un poco en la parte final del compañero, nos estamos dando cuenta que hay una discrepancia entre el discurso y la realidad. En cuanto a dos temas fundamentalmente, el análisis, bueno, que mi pregunta era, mi planteamiento era que hicierais un análisis o que nos dieras tu opinión sobre lo que está pasando con las candidaturas de Unidad Popular en los pueblos del sur. Pero si el objetivo era cuidar las instituciones en las que estamos como era España, el resultado ha sido el contrario. Y si el objetivo era aglutinar y que un buen dirigente fuera o tuviera un efecto multiplicador, el objetivo, o sea, el resultado ha sido el contrario. Entonces, por un lado, pedirte tu opinión sobre qué visión tienes sobre lo que está ocurriendo con las candidaturas de Unidad Popular. Prieto. Sí. Hemos dicho como método 3, habla y luego hay otras dos palabras más pedidas. Bueno, vamos a ver. Has hecho referencia a la necesidad de construir un relato transversal o para construir una identidad colectiva de amplio espectro basada esta identidad colectiva en la transversalidad de amplio espectro. Entre otros datos has citado pues a la guerra de la independencia como mito movilizador, podríamos decir aquello de Argüelles, de españoles ya tenéis patria, y luego fíjate lo que ocurrió, ¿no? La pregunta es muy simple: ¿en ese relato que acabas de construir cabe una concepción republicana de este país? Lo siguiente es... Pero si no, luego... Tira, ese no tira, se nos ha fracasado. Sí, vale, gracias, compañero, por la respuesta del mismo orden. A lo que decía Javier Fernández, a la reflexión, apunto, digamos, más que apuntar una reflexión, hay dos cosas por lo que me apetece decir al hilo de la reflexión. Una que tiene que ver con no ser solo
digamos, en el territorio no se puede estar como profetas. Tú no puedes ir a los sitios a decir que esa tautología según la cual el día que todo cambie, todo cambiará. Te vas a los sitios a decir, habrá un día que todos a levantar la vista. No da. En el territorio hay que estar también demostrando desde el primer momento que la presencia de compañeros organizados mejora la vida. Y a veces mejorar la vida es una cosa muy pequeña. A veces es que estamos más felices, que las fiestas son un poco más participativas, o que hacemos ollas populares y hay más gente que, fíjate, que aguante y que aguante en común. Pero es muy importante, y creo que esto es una labor, y es una discusión que hay que llevar y que hay que tener círculo a círculo, en el caso de los compañeros que militen en Podemos, o agrupación a agrupación, que milite donde milite, que es la de no encerrarse hacia adentro, la de vivir permanentemente volcados hacia afuera, en el sentido de ser capaces de responder fácil, inmediatamente a la pregunta, cuando se te acerca un vecino, cuando se te acerca un familiar, oye, hay una asociación, hay un círculo en mi barrio, esto a mí me sirve. Si el círculo o la asociación le sirve para ir a un lugar a discutir durante horas sobre cosas incomprensibles y acabar teniendo menos amigos que cuando llegó, bueno, sí, es que sabemos de lo que hablamos. Si eso es un círculo, un espacio de militancia popular, eso no vale para nada. Esos son, ojo, muchas veces criticamos y denunciamos la burocracia, y está muy bien hacerlo. Siempre que reconozcamos que hay también burocracia, hay también hay burocracia horizontal sentada en el círculo. Y que por tanto, las agrupaciones populares, los círculos, los espacios de militancia, tienen que ser espacios que cuiden como un empaño a cada persona nueva que venga. Es decir, se te acerca una persona y esa persona no puede necesitar sacarse un máster en podemología para enterarse de que no, estamos discutiendo una cosa para ver si discutimos. Hay que tener la capacidad de mostrarse inmediatamente útiles. Digamos, al mes, a los dos meses de existir en un lugar, hay que mejorar la vida de toda nuestra gente, vote lo que vote. Hay que tener la capacidad de decir, mira, aquí, desde que hay organización popular hemos defendido el ambulatorio. Desde que hay organización popular hemos sido capaces de garantizar que hay más zonas verdes, de poner algunos recursos en común y que por tanto la solidaridad nos cunda más, de dar asistencia jurídica para gente que no sabe cómo enfrentarse a casos jurídicos o a que le van a desahuciar. Creo que hay, en fin, lo hemos discutido muchas veces, pero digamos, seguramente el ejemplo de la paz es el ejemplo paradigmático de cómo demostrar que allí donde estás soluciona problemas concretos a la gente. Y decías una cosa que me parecía tremendamente honesta. Hay veces que no sabemos lo que decir, pero hay que estar. Y creo que esa diferencia entre estar y no estar es la que luego hace invencibles las propuestas políticas. Porque hace eso, digamos, la legitimidad que te ganas en el día a día, la legitimidad que un dirigente popular, barrial, se gana en el día a día, esa legitimidad no tiene nada que ver con lo que, con, digamos, subirse una tarima en el mitin. Lo que te ganas en el día a día, lo que te ganas sembrando y cuando la gente te conoce, y cuando la gente te ha visto una vez y otra vez y viniendo, cuando hay campaña y cuando no hay, y cuando las cosas están muy bien y cuando las cosas están muy mal, y cuando está muy claro lo que hay que hacer y cuando no está claro, eso te genera un arraigo que no te genera ninguna otra cosa. Y eso genera también un respeto, por reconocer a los dirigentes como parte de los nuestros. Pero hay una cosa más que has dicho que me parece muy importante y que quiero apuntar, que me parece fundamental. Has señalado, y me parece muy importante, la cuestión del decía, fíjate, nosotros ha habido un momento en el que hemos cambiado el discurso y entonces ha empezado a funcionar un poquito más. ¿Qué es una reflexión, la hago breve, pero relativa al sentido común? El sentido común es como un campo de batalla, en realidad. Gramsci decía que el sentido común es la filosofía de los no filósofos. Digamos, una especie de terreno en el que se mezclan todas las ideas que son inmediatamente evidentes por sí mismas. Ojo, en ese terreno hay ideas contradictorias entre sí. Ideas que podríamos calificar en términos clásicos, ideas que podríamos calificar de izquierdas y ideas que podríamos calificar de derechas. Y están juntas. Son todas esas verdades de barra de bar que alguien te puede repetir y que son inmediatamente evidentes y que no hay que demostrarlas. Por ejemplo, los extremos se tocan. ¿Qué narices significa eso? No sé, pero todo el mundo lo da por inmediatamente cierto. ¿O los políticos son unos ladrones? Eso sí es cierto. No, casi. Casi. Los gobernantes, perdona. Ahí hay un conjunto de ideas en el sentido común. Es decir,
en las ideas que tiene ya nuestro pueblo en la cabeza, que pueden tener un recorrido muy diferente. Hay que asumir que el sentido común es un terreno de batalla política, cultural, intelectual, y hay que leer bien en el sentido común de nuestro pueblo cuáles son las ideas que tienen el mejor recorrido y cuáles son aquellas que tienen el recorrido peor. Es decir, es muy posible que haciendo trabajo en un barrio popular castigado te encuentres a la vez ideas que pueden tener potencial revolucionario e ideas que pueden tener un potencial reaccionario. Que la gente te diga a la vez, qué sé yo, no sé, los inmigrantes roban, y a la vez el ayuntamiento pasa de nosotros porque solo trabaja para los constructores. ¿Cuál es la labor de los militantes del cambio? Identificar, no pelearse contra todas frontalmente, identificar las mejores ideas que ya son un consenso, que ya están establecidas en las cabezas de nuestros vecinos, de nuestros compañeros, y plantear las batallas en torno a esas, no en torno a otras. Una de las cosas más importantes en la política es saber escoger las batallas. Y a menudo, y no lo digo como crítica hacia afuera, yo vengo de esa tradición desde que tengo uso de razón, y yo creo que a veces antes no tengo razón. A menudo nosotros nos caracterizamos porque las batallas las damos todas y de frente. Todas. Si es justo, para adelante. Así tenemos la frente llena de brechas. Cuando en realidad ya hay condiciones e ideas asentadas en el imaginario popular, en la mentalidad popular, que tienen un recorrido que puede tener potencialidad de transformación radicalmente democrática, revolucionaria. Siempre pongo el mismo ejemplo. Bueno, pongo varios, pero es del elenco. Me acuerdo cuando Pablo fue al debate en la sexta noche de las elecciones europeas. Hacía un debate para las fuerzas que ya tenían representación, las grandes, y luego hacía un debate como para, no sé, como partidos testimoniales que hoy a lo mejor sacaban algo, ¿no? Entonces Pablo estaba discutiendo, y en un momento dado estaba discutiendo con Alejo Vidal Cuadras, que es un señor que fue dirigente del Partido Popular en Cataluña, que luego fue el candidato a las europeas de Vox. Y estaba discutiendo con él. Y entonces Pablo le golpeaba y le cuestionaba diciéndole, hombre, es que tú has sido un diputado y viajas a Europa en primera clase. Y Alejo Vidal Cuadras le decía, es verdad, viajó en primera clase, pero hombre, la crisis no es porque viaje en primera clase. Si Pablo hubiera adoptado una posición según la cual, en lugar de escoger las batallas, hay que proclamar la verdad, que es una idea como muy religiosa de la verdad, esperando a que esta abra los ojos, le habría dicho, es verdad, no es eso, es la pluralía la que han generado. Cuando en realidad, ¿qué hizo ahí? ¿Qué veníamos haciendo? Una buena lectura del sentido común de nuestra época. Una muy buena parte de nuestro país estaba convencido que el grueso del problema de la crisis lo sigue, a lo mejor el grueso del problema de la crisis tiene que ver con las condiciones de vida de los políticos o los diputados, que son escandalosas, pero que no es el mayor agujero. En cada una de las tramas corruptas que estamos viendo, o en cada uno de los rescates bancarios que estamos viendo, se va mucho más dinero que en todos los diputados y todos los senadores juntos. Lo cual no significa que no haya que recortar lo que se cobra en las instituciones públicas, que es escandaloso, y nosotros hemos sido los primeros que lo hemos recortado. Pero en lugar de chocar frontalmente contra eso, fuimos capaces de coger esa ola y surfearla y acompañarla. Ahí creo que hay una lección muy importante a tomar, que es estar muy atentos, escuchar mucho y leer mucho las verdades que ya son verdades, no porque sean racional y científicamente ciertas, sino porque ya están asentadas en el imaginario de nuestro pueblo. Y a partir de ahí construir. Lo peor que le puede pasar a los militantes por el cambio, a los militantes transformadores, es convertirse en una especie de profetas permanentemente enfadados, que se enfadan permanentemente con la gente que los rodea. Joder, no os dais cuenta, no entendéis nada, no movilizáis. No, ya hay, en las creencias asentadas en nuestro pueblo, ya hay elementos a partir de los cuales construir mayoría. Pero hay que estar atento, hay que leerlas, hay que cuidarlas, hay que hacerse cargo de las creencias más avanzadas y progresistas, y también de las más retardatarias o las más conservadoras, para con ellas, digamos, ir dando una pelea por la transformación cultural. Pero la pelea por la transformación cultural es una pelea que se hace lenta, prudente y pacientemente. Lenin decía muchas veces aquello de un paso por delante de las masas, pero solo uno. Y hay gente a la que es mejor ponerse menos en las camisetas y leer más. El compañero que decía la cuestión de las CUPs. Creo que si hiciéramos un mapa de la situación política y organizativa en todos los municipios, me preguntabas en el sur de Madrid o en toda la Comunidad de Madrid, nos saldría un mapa de varios colores. Y nos saldría un mapa con experiencias muy buenas y experiencias más deficitarias.
o más complicadas. Y lo fundamental, creo que, empiezo si quieres por la disculpa. En lo fundamental creo que nosotros hemos entrado en las instituciones en avalancha. En avalancha quiere decir con muy poco tiempo para armar, para articular, para construir, para seleccionar, para preparar. Y por tanto hay que reconocer que en muy buena medida, y lo reconozco como miembro de la Dirección Nacional, en muy buena medida los compañeros que nos representan y que han construido en las CUMs y en los ayuntamientos han sido compañeros a los que les hemos dado una navaja y un bonobús y les hemos dicho ala, a protagonizar el cambio. Y que en muchos casos no solo hemos hecho eso, sino que además, después de eso, cada vez que venía un proceso electoral nacional, y han venido unos cuantos, les hemos pedido que pongan en suspenso toda su actividad municipal para movilizar, agitar y hacer la campaña. Creo que en realidad, y esto no ha sido porque seamos malvados, sino por una decisión estratégica, hemos tenido un modo de organización y de apuesta política muy piramidal. Hemos tenido una dirección nacional que básicamente llamaba a filas, reclutaba permanentemente y movilizaba permanentemente, en lugar de bajar hacia abajo, recursos, atención, cuidado, cooperación, escucha. Y eso no ha sido solo un problema municipio a municipio, eso fue una decisión nacional. ¿Por qué? Porque entendimos que teníamos que, lo hemos explicado muchas veces, que teníamos que ganar el poder nacional en un asalto de caballería, rápido. No ha sido así, pero creo que si no hubiéramos ido tan rápido, hoy no representaríamos a 5 millones de personas. Ahora, creo que hay que cambiar de fase. Y cambiar de fase es asumir que ahora esto ya no va, digamos, que no lo vamos a pillar por sorpresa, que hoy el cambio no se va a producir en España porque corramos mucho y lo pillamos por sorpresa, ya saben quiénes somos. Ya nos hemos estabilizado, las posiciones se han estabilizado. Ahora no vamos a ganar por pillar por sorpresa. Vamos a ganarles por avanzar lenta y sólidamente posiciones. Y avanzar lentamente y sólidamente posiciones es la descentralización y el arraigo. Es verdad que en algunos sitios el trabajo institucional ha devorado. También hay que reconocer que el trabajo institucional está diseñado para devorar. Pero no vale, frente al trabajo institucional, contentarse con esa cosa de que somos intrusos. Con esa cosa de, es que no me acostumbro a la institución, no me acostumbro, yo es que no estoy hecho para esto. No, porque eso es una postura estética muy hermosa que queda muy bien para decir en los mítines, pero que es faltarle al respeto, y si no vale, ¿para qué te han votado? Exactamente, muy bien. ¿Y para qué cobras? Quiero decir, otra cosa es que reconozcamos que las instituciones se han construido, después de muchos años de gobierno por parte de los de siempre, funcionan como un plano inclinado. Inclinado para nosotros, claro, para nosotros cuesta arriba, en las que es muy complicado, las inercias son muy difíciles de hacer. Una cosa es que reconozcamos que peleamos en un campo que está inclinado, pero no vale eso decir que las instituciones no son nuestras, sí que son nuestras. Otra cosa es que nos las han robado, nos las han secuestrado y ahora son terrenos difíciles de trabajar. También, compañeras y compañeros, reconozcámoslo porque hace falta un saber que uno no había desarrollado. Esto, no sé, lo pongo en primera persona. ¿A qué aprende uno en la militancia? Pues yo hasta Podemos, con mi militancia había aprendido a mezclar cola con agua, había aprendido a militar, a bocharme las zapatillas, a dar el DNI, a pedir una concentración, a convocar una asamblea, a pintar una pancarta, lo que se aprende la militancia, digamos, de la resistencia. Y de repente, muy rápidamente, yo me vi, dirigiendo campañas electorales y luego siendo portavoz del grupo parlamentario Podemos en el Congreso. ¿Y a mí qué me había enseñado a hacer eso? ¿A mí qué me había enseñado a hacer eso? Pues nadie, y eso nos ha pasado muchísimo en municipios, en comunidades autónomas, y ahí hay todo un proceso de aprendizaje lento. Y no vale decir, es que esto no me gusta. Claro que yo no me sabía el reglamento del Congreso de los Diputados, o cómo funcionaba una junta de portavoces, o cómo negociaban entre los Hernandos para dividirse las comisiones. Claro que yo no lo sabía. Pues llega la primera y te dan, y sales un poco escaldado. Y a la siguiente dices, pues tengo que estudiar más. Y tengo que estar yo antes, y preparármelo más, y pedirle a los compañeros que lo trabajen más, para que no me lo vuelvan a hacer. No vale decir, es que como la institución no es mía, es que yo soy muy de la calle, y la institución me pertenece. No. Serán muy de la calle, pero los compañeros de la calle te han puesto para que ahí descañen, hagan las cosas de forma diferente. Muy bien, hijo. Eso hay que desarrollarlo. Y la última cosa es muy rápida. Dice un compañero, has hecho una reconstrucción, digamos, de un proyecto transversal, digamos que reivindicaría una idea de patriotismo popular de la gente de abajo para nuestro país. Y me dices, ¿en esa tiene cabida la idea republicana? Sí, obviamente sí, claro, cómo no. En dos sentidos. En un sentido porque republicanas han sido algunas de las experiencias más avanzadas de democratización y de justicia social en nuestro país. Evidentemente. Y dos, porque la república no se puede convertir solo en una aspiración
nostálgica o identitaria. Como la República se convierta en la bandera de los perdedores de una guerra de hace 80 años, estará perdida para siempre. La República se tiene que convertir también en un proyecto desacomplejado de futuro de modernización del país, con independencia de dónde se situara uno o sus familiares hace 70 años. Y yo tengo muy claro dónde estaban los míos, hace 70 y hace 30, ¿eh? Siempre perdiendo. Y sin embargo, bueno, hay que construir con eso una idea amplia, radical, nacional, en el sentido de hacerse cargo de las necesidades de todo nuestro país, venga donde venga, de democratización. De democratización que no es solo la jefatura del Estado, que es importante, pero que no es lo más importante, sino que tiene que ver también con la democratización radical de nuestras instituciones. Es decir, con un marco de republicanismo cívico que tenga la capacidad de construir instituciones que se controlen unas a otras, que sirvan de contrapeso, que impiden que un señor con mucho dinero se compre un partido político y a la vez se compra un partido político, después se compra la fiscalía y después de comprarse la fiscalía se compra un medio de comunicación, y de tal manera que al final se dé una evolución en la que nos alejamos cada vez más de la democracia y nos acercamos cada vez más a la oligarquía. Quien tiene dinero puede secuestrar el conjunto de las instituciones. La idea republicana es fundamentalmente la idea, digo republicana en términos filosóficos, más allá de históricos, es la idea de que los de abajo necesitamos más y mejores y más fuertes instituciones. Los ricos les dejan en herencia a sus hijos cuentas corrientes, la gente humilde le deja instituciones y derechos. Y son un patrimonio que... Oye, ahí tenemos un problema de tiempo. Así que, por favor, y a ti también. Sí, segundo. Ya no vamos a dar más palabras porque hay... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas juntas y ya no damos más, todas juntas y ya termina Juan. Bueno, pues venga. Buenas tardes todavía, Íñigo. La verdad es que es un placer tenerte aquí entre nosotros y escucharte hablar y con ese enfoque tan profundamente intelectual que nos haces de las cosas. ¿No se oye? Sí, se oye. Sí se oye. Vale. Bueno, menos mal que estoy en la cuarta posición y así tendré 2 minutos y no uno. Mira, vamos a ver. Antes has comentado que cuando el Partido Popular y Rajoy lo que ofreció antes de ganar las elecciones era orden. ¿Sí? Ese orden en el que podían identificarse un montón de personas que fueron las que le bajaron. Yo creo que junto a ese orden, las personas que votaron también creo que entreveían que inmerso en ese orden y como parte constitutiva de él estaba la corrupción. Quiero decir esto porque no me puedo creer que haya gente que haya votado al Partido Popular en las últimas elecciones sin saber que era ya un partido corrupto. Eso me llama mucho la atención en el sentido de que parece ser que nosotros estamos trabajando mucho duramente para combatir esa corrupción dentro de las instituciones y dentro del régimen que nos han dejado, pero posiblemente hay una parte de la corrupción que es la más difícil de trabajar, ¿no? Que es esa en la que dentro de ese campo que tú has comentado del sentido común, hay personas, cuando yo hablo con la gente lo oigo decir, que dicen algo así como que la corrupción es una cosa que está en la política, que es una cosa que existe desde siempre, que va a existir. Incluso podemos entre nosotros gastarnos bromas con eso, ¿no? Te sabe de que una broma en ese sentido, ¿no? Que lo que significa que es que lo tenemos todos instaurados en nuestro sentido común, ¿no? Entonces, la pregunta sería, desde tu punto de vista, ¿cómo se puede trabajar, cómo se puede luchar o cómo se puede ganar esa disputa dentro del imaginario para hacer ver que la corrupción no es una cosa que se dé dentro de la política de por sí, que no es constitutiva de ella y que desde luego no es una cosa que se deba asumir y consentir? Esa lucha ideológica es la que me parece interesante. A ver, Rosa. Vale, yo quería primero... Vale, quería plantear dos cuestiones. La primera es que existen las ideas que he mencionado antes, que a mí me parecen fundamental. La necesidad de crear sentimiento colectivo, conciencia social, que en el fondo es crear sentido de tejido político. Me han parecido ideas fundamentales porque coincidimos en que son las ideas fundamentales de la política. Y nosotros aquí nos planteamos precisamente eso, de crear esa idea colectiva y crear ese sentimiento social. Es nuestro objetivo, por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo con ello. Una segunda cuestión que quería plantear es, creo que a veces hay una cierta diferencia
entre el ideario político, el discurso teórico y la práctica diaria. Y yo creo que la práctica diaria, pues por citar algo, yo quiero señalar dos problemas porque creo que son importantes en la vida diaria haciendo política. Creo que son importantes en Getafe y creo que desgraciadamente son importantes en Brasil. Una es una especie de equívoco en la concepción de quién es nuestro enemigo, quién tenemos que tener de frente. Yo creo que todos lo tenemos claro en teoría, pero luego en la práctica diaria nos olvidamos de ello. Y a menudo pensamos que nuestro enemigo es en cada momento el que piensa distinto a nosotros. Y nos dedicamos a pegarnos entre nosotros, a llegar a insultar al compañero que tiene muy claro los objetivos comunes con nosotros, pero que en un momento determinado no está de acuerdo con nuestras ideas, lo cual creo que es positivísimo y muy enriquecedor, pero en lugar de admitir la diferencia como algo positivo que enriquece, nos dedicamos a pegarnos entre nosotros. Lo cual supone que el que ha sido pegado, el que ha sido objeto de todo tipo de críticas, diga, y eso sabemos que aquí y en muchos más sitios ha ocurrido, paso, mejor, me dirijo a mi vida, que tengo más que hacer que venir aquí para que me insulten o para que me digan de todo, porque no estoy de acuerdo con algo que en determinado momento piensa un grupo y que a lo mejor 15 días después se piensa otra cosa. ¿Vale? Entonces, creo que es un problema fundamental y que nos tenemos que plantear muy seriamente, porque si miramos, por ejemplo, en Getafe, el círculo de Podemos, cuánta gente había al principio y cuánta gente se ha aburrido y lo ha dejado, y por qué se ha aburrido, creo que lo debemos plantear. Un segundo problema que creo que es importante es la falta de una acción política real. Tenemos muy claro el discurso, pero luego participamos en las acciones políticas concretas que se hacen en nuestro entorno. A menudo, o sea, yo creo que tú has mencionado antes la importancia de hacer de políticas, hacer cosas concretas. Pero ¿y cuando están en el ambiente, cuando las hace otra gente y no participamos en ellos? Por ejemplo, nosotros hemos organizado cosas con eso de sindicalismo. ¿Cuánta gente de Podemos ha ido a esas actividades de sindicalismo o de memoria histórica? Pongo estos dos ejemplos por poner cosas que hemos organizado nosotros, pero seguro que hay muchísimas más que ha organizado gente. Entonces, sé que son pocas personas las que estamos, unos cuantos somos de los que nos hemos ido aburriendo por el camino, pero creo que es imprescindible estar en todo tipo de cosas donde se hagan acciones concretas, porque creo, como decía antes, señor, que nuestra forma de crecer es demostrar a la gente que no solo hacemos discurso, sino que sabemos participar en cosas prácticas. La petición era consejo. Yo quisiera ir a otro punto diferente, que es el de ganar las instituciones. ¿Cómo entrar en las instituciones? Pues ganar las instituciones entrando en ellas. ¿Cómo entrar en ellas? Consiguiendo más votos. Y aquí creo entender que hay una carencia en Podemos en los mensajes. Yo en las mesas, hablando con estos jubilados, que cobran, debe ser el anterior, y dicen que van a votar al PP porque después le vamos a robar en las pensiones. Esa que va diciendo que le da el segundo piso, la central de vivienda, o la vivienda está. Todo eso es, va mirando entre ellos, porque es una forma de hacerlo con la derecha. Y yo digo es que sí, desde los líderes de Podemos, o bien en los mítines, tiene que decirlo, aparte de decir todo lo malo que hace el contrincante, habría que explicar clara y claramente a toda esta gente, que son una cantidad de los impresionantes, pues yo creo que el poder de Pedro tiene parte de los jubilados, yo creo que tiene un 45% de nosotros, si esta parte de ahí la puedes trasladar y convencerles con palabras y con hechos y con probar que ellos se de que no va a haber ningún problema, que no tengan miedo, que no hay problema, que en España no le va a quitar a nadie nada porque además no lo va a permitir la Unión Europea y muchas más cosas que hay por ahí puestas, ¿no? Entonces, es lo que voy. Las manifestaciones están muy bien, pero son iguales, como decías, pero lo que entra es la institución, y para la institución hay que coger votos, y para coger votos hay que hacer a la gente y el pueblo llano se entere bien de lo que estamos proponiendo. Gracias. Qué bien, he dicho que vamos a hacer la pregunta que tengo guardada hace mucho tiempo. Yo no sé quién fue el que sacó la idea de la renta básica, pero desde luego es un genio, es un nuevo verde del siglo XXI. Porque es necesaria, Hay mucha gente que no tiene trabajo, mucha gente que no va a trabajar nunca.
porque los avances tecnológicos pueden pedir. Entonces, tenemos una batalla también fuerte que va a ser difícil de volver a mundial. No sé si tenéis ya pensado algo, cómo afrontarla, porque a mí me sale que yo muy en particular que habrá que separar el escenario de la producción, porque si no, no va a haber quien pueda seguir viviendo, seguir consumiendo. Entonces, quizás sería un paso medio, ¿no? Como tú decías, era un paso y medio, pero es bueno que sale en el 25, en el 30, en un programa que dije a pronto bien, le vamos a hacer a pronto bien, por eso es una intervención. No sé, me encantaría que hubiera lo pensado sobre la participéis. Mira, Juanma, que tenía la palabra, lo tiene ahí, y luego lo pasa a la 3. Sí, a mí sí. Buenas tardes. Por eso ya tuve que hacer asistir en la plaza del Jardín de Pernica el martes, el 2 de mayo, a un acto político muy interesante. Escuché que sé que muchas intervenciones fantásticas, pero quiero decir que con diferencia la mejor fue la de Íñigo, fue la de Íñigo. No lo comprendí personalmente, pero hay sí mucho. Fue realmente para enmarcar. Me ha gustado escuchar dos veces en el YouTube y la recomiendo a los que la estuvieran allí y la fuese de dentro. Fue realmente muy interesante. No quiero hacer un personal, sino que hablar con mucha gente, y estoy seguro de que hay mucho sentimiento general de toda la gente que estuvo aquí, la gente que no estuvo, que va a escuchar, en una buena. De todas maneras, hay una cosa que no se dijo, pero yo por lo menos no escuché, y me parece que es sorprendente muy importante. Era el ministro de la guerra, tal Cordés, es un traficante de armas. Hoy tenemos un embajador, casualmente, de primer país, productor, fabricante de armas del mundo, que es Estados Unidos de América. Una industria que ocupa a 7 millones de trabajadores, nada más y nada menos, y que es una parte muy importante de su producto interior bruto. Pero al mismo tiempo, la nueva ministra de la guerra que tenemos, la mujer de Código Penal, se comprobó con el secretario de Estado de ese país, nada más y nada menos que se intenta a duplicar el presupuesto de la guerra de este país en los próximos 5 años. Me parece sencillamente terrible. Una alusión, reflexionar sobre la paz, porque quien pone los muertos con las guerras somos nosotros, somos la gente de abajo, somos nosotros, somos nuestros hijos. Y creo, luego de un solo comentario, de unas intervenciones tan magníficas, lo echaba, luego pediría una pequeña reflexión, cambiando de dirección, sobre lo que podemos, qué pasa en Grecia, qué pasa con Cipras, qué pasa con Cipras. Alejandro. Entonces, no sé si vamos a llegar y cuándo vamos a llegar. Lo que sí es que al ritmo que van ellos podemos llegar muy tarde. Entonces, es complicado intentar cambiar una serie de cosas que efectivamente en el distrito son para abajo. Es complicado. Vamos a ver, el tema de sanidad. Y la pregunta va a ser, medianamente cambiado, la pregunta es, ¿cómo se hace eso? Para dejar claro que se lo están cargando, como desde Podemos dejamos claro que se lo están cargando. Se están, acaba de decir antes, la Rea Blanca sacaba una cosita, pero ellos siguen, ellos siguen cargándose la sanidad, ellos siguen mandando un vuelo bonito y barato a la privada, ellos siguen diciendo que la pública tiene su año y medio y es mentira, y te lo mandan a la pública y te, a la privada que te operan en semana y medio. Ellos siguen haciendo todo eso. ¿Qué capacidad tenemos nosotros para decir, sois unos sinvergüenzas y sin dar lección? Es que no lo explicamos.
el tema de educación es exactamente lo mismo. Con un invento que fue el tema del concertado, por el cual pagamos millones y millones y millones fundamentalmente a la iglesia. ¿Cómo se hace eso sin ser radical? La compañera la última. Lo mío es cortito y muy sencillo, pero la es que hay que terminar ya, es que yo te llevo a palabras claras, que se están presionando por muchos sitios. Es una presión psicológica. Así que, por favor, nada, lo mío va a ser muy corto. Yo desde mi punto de vista, aquí en Getafe hemos tenido muchos conflictos dentro de la Getafe. Me parece que deberíais hacer una labor de cohesión entre municipios y dentro de las estructuras que ya están, los concejales que ya están dentro del ayuntamiento, que os reunáis con ellos y unifiquéis criterios. Porque al final acabamos quedando para nada. Es un papel muy patético y la colaboración es mucha ayuda. Esa es la parte personal. Perdonad un momentito porque quería hablar el compañero y nada más que para informaros de una cosa que hemos conseguido tener la oportunidad. ¿Vas a informar? No, yo quiero tener la oportunidad. No, da igual, no me dio con la respuesta. Yo creo que... Bueno, pues informatina, no es para la radio. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, ya que estoy aquí, quiero no perder la oportunidad para decirte que en Getafe ha habido 26 despidos que nos han despedido de Lima, del Ayuntamiento de Getafe, y nos han dejado en la exclusión social. Solamente era para informaros y que lo supierais. ¿Vale? Muchas gracias. En el centro ahora lo sabemos porque los compañeros se reúnen aquí. Ya, pero ya que estaba él, quería... Exacto, no quería perder la oportunidad de decirte. Pues, ¿cuántas preguntas hay? Hay algunas. Igual, el mismo orden. Decía el compañero, el Partido Popular ganó haciendo orden, pero sus votantes no eran ajenos a la idea de corrupción. Muchos de ellos asumían que estaban votando un partido que era más o menos corrupto. Supongo que algunos de ellos dirían, bueno, es poco, otros dirían, bueno, pues sí, es bastante, pero, digamos, no hay 7 millones de personas que desconozcan que el partido hoy en el gobierno ha tenido graves implicaciones en escándalos de corrupción. Y sin embargo, hay ahí dos problemas. Uno, que tú señalabas, que es que el Partido Popular, además lo hace sistemáticamente, intenta igualar la política, cualquier forma de política con la corrupción, entonces dice, no, el problema no es que yo robe, el problema es que yo soy político, ya sabe que es que mi oficio se roba. Porque básicamente la operación ideológica que hace, todos los partidos tienen un problema con la corrupción, de tal manera que convierten la política en algo sucio. ¿Cuál es el problema de convertir la política en algo sucio? Que la privatiza. Que como convierten la política en algo sucio, resulta que la gente sencilla se marcha de la política. Y cuando la gente sencilla se marcha de la política la hacen siempre los de siempre. Digo que la corrupción tiene un efecto también ideológico y moral, que es que corroe la confianza de una sociedad. Cuando en una sociedad quienes eran patrones de comportamiento, aquellos a los que había que imitar, los grandes hombres de Estado, y no lo pongo por, digamos, no es por dar una leche gratuita, que nunca puede mal, pero no es por dar una leche gratuita. El señor Rodrigo Rato era el hombre del milagro económico. Claro, pero es que esto no es una tontería, es que el señor Rodrigo Rato era el hombre que se puso como modelo de cómo se sacaba un país adelante. Hoy hemos conocido que era un señor que en los consejos de ministros se adjudicaba subvenciones a sus propias empresas, o exenciones fiscales para sus empresas, o contrataba con empresas que eran de su familia. Claro, cuando el hombre que tú postulas como ejemplo a seguir, como icono a imitar, resulta que se comporta así, y cuando eso pasa una vez y otra vez, corremos un riesgo al menos tan grave como el de que nos saquen, que es que se corroe la moral colectiva y la gente empieza a pensar, no tenemos arreglo. Que además es una desmoralización de todo un pueblo. Es que han sido capaces de llegar a contarnos que los españoles tenemos alguna especie de mal endémico cultural que nos hace ser corruptos. Claro, pero eso no es solo que les sirva para exculparse, para tirar las culpas fuera. Les sirve también para sembrar el pesimismo entre los sectores populares. Porque la gente se acaba convenciendo que esto es algo que aquí llevamos el... Lo normaliza, pero además nos culpabiliza a nosotros.
seríamos nosotros como pueblo los que tendríamos la culpa, porque tendríamos una especie de pecado original que nos haría ser corruptos. Eso hace además que el corrupto destruya la moral de su pueblo y sea capaz de decir, mira, si es que no tenemos arreglo. Y entonces ahí decías, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo se lucha contra eso? Apuntaría ahí tres cosas. Empiezo por lo más fácil, no robando. Y no lo digo solo en efecto, digamos, es fundamental, bueno, pues repetirlo una y mil veces. Insisto, porque es el que más conozco, porque es mi ayuntamiento. El Ayuntamiento de Madrid va a acabar su mandato pudiendo decir todos los que hemos pasado. Todos los que hemos pasado por el Ayuntamiento no es solo que no hayamos robado, es que no somos ni un ápice más ricos de lo que éramos cuando entramos. ¿Eso es transformarlo todo? Pues no, queda mucho por hacer. Pero es fundamental que en todos los lugares seamos siempre exquisitos con eso. Para demostrar, oye, ¿cómo que todos son iguales? No, mira, Ada Colau no. Ada Colau no es lo mismo rato. Siento. No, pero es que todos los políticos ¿cuáles? Los míos no. Mis compañeros a los que yo voto no son así. Y es fundamental ahí una cosa de ejemplo. Segunda, hay que difundir una y mil veces las medidas concretas que se pueden hacer contra la corrupción, para que la corrupción no se convierta en una especie de dragón frente al cual nos rasgamos las vestiduras. El PP ahora siempre me dice y dices, a mí me da más asco que a ti, porque así es mi partido. Hostia, me ganas, o sea, me robas y además me ganas en que te fastidia la corrupción. Hay que demostrar que se pueden hacer cosas concretas que no se están haciendo. Hay fiscales que han dimitido o que han dicho que tiran la toalla porque no pueden hacer su trabajo. Y hay que denunciar que hay medidas concretas que les podría permitir hacer su trabajo. Hay jueces que están diciendo, miren, ¿saben a veces a quién le tengo que pedir yo los medios o a la policía judicial para investigar al gobierno? Al Ministerio del Interior. ¿Y qué pasa? Porque a veces el Ministerio del Interior tarda, claro. Pues cuando para un caso que es para investigarlos a ellos, y así que están reclamando fondos concretos. Hay medidas muy concretas. Nosotros hemos dicho, mira, si a un partido lo financian los bancos, es muy posible que acabe haciendo política para los bancos. Hay que hacer una nueva ley de partidos políticos que exija conocer cada euro de dónde viene y quién le financia, y prohibir que se endeuden con los bancos. Hay medidas muy muy concretas, muy específicas de protección de los denunciantes, de incluir en el Código Penal la figura de la gestión indebida, igual que hay para las empresas, incluirlo para la administración pública. Hay gente que no es que gestione mal lo público, es que lo ha gestionado de forma delictiva. Y eso, digamos, tiene que estar en el Código Penal. Hay que hacer responsables subsidiarios a los partidos de lo que roban algunos para que lo tengan que devolver. Hay que endurecer no solo las penas, sino el tiempo en el que prescribe. Los delitos fiscales no pueden prescribir. Así que lo siento, esta cosa de que no, es que ya como ha pasado tal, te coges una amnistía fiscal. No, los delitos fiscales no pueden prescribir. No puede ser, como nos denuncian los inspectores de Hacienda, que para perseguir el fraude fiscal estén cuatro gatos mal contados para enfrentarse a inmensos aparatos que tienen a los mejores abogados y contra los cuales no pueden luchar. Pero eso son medidas concretas, y hay que explicar que esas medidas se pueden hacer. Y luego una que quizá te sorprenda. Hay un estudio, el otro día se había publicado por un investigador que lo publicaba en El País, hay un estudio que dice que los países con más igualdad son los países menos corruptos. Hay una relación directa entre la quiebra de la confianza social, la desigualdad, la pobreza, la precarización y la corrupción. El pequeño Nicolás no fue un caso aislado. El pequeño Nicolás representa un modelo de país. La madre del pequeño Nicolás, en lugar de decirle, hijo, aprende un oficio, hijo, estudia, le dijo, hijo, échale cara. Échale cara, pégate. Bueno, pero pégate gente poderosa y lo lograrás. Eso es un modelo de desarrollo concreto. Somos un país que expulsa investigadores, que expulsa informáticos, que expulsa biólogos o que expulsa médicos, pero que es la patria del pequeño Nicolás. Pero eso no es porque haya alguien que se haya portado mal. Es que hay un tipo de sociedad concreta en la que la siembra de la desigualdad y por tanto de la mayor dificultad de que haya controles públicos y por tanto de que haya cohesión social y cohesión pública, mejor relación con las instituciones, ha sembrado directamente la semilla de la corrupción. Es que no es, quiero decir, que en ese sentido la mejor política anticorrupción es también una política de protección de los salarios, de lucha contra la precariedad, de cambio del modelo productivo, de protección de los servicios públicos. Las sociedades más igualitarias son las sociedades menos corruptas. Y ahí hay que conectar sistemáticamente las dos cosas, también efectos propagandísticos. La gente tiene que entender que cada vez que escuche, hoy ha dimitido el director de la unidad infantil del Hospital Universitario del Marañón, ¿no? Porque dice que no tiene suficientes camas para los niños a los que trata. Eso y la operación Lezo son la misma noticia. Las camas que faltan en el Marañón son los dineros que se robaron en la operación Lezo. Y hay que conectarlos sistemáticamente. Porque si no, parece que es una cosa moral. Ahí es que algunos no es que roben. Es que cuando uno dimite porque no tiene camas en su hospital, esos son los saqueos que han hecho.
Decía lo de la cuestión del, digamos, de la cuestión del tejido colectivo, de la cuestión del pueblo, que estoy totalmente de acuerdo, y decías, claro, a veces hay un distanciamiento entre el ideario y la práctica. Ahí, un apunte breve que es, digamos, el compañero anfitrión ha puesto como el listón teórico muy alto y veníamos más a una discusión, digamos, más de nivel teórico, que luego he intentado materializar más en cosas concretas. Pero estoy completamente de acuerdo en lo que señalas, digamos, de esta especie de, como de las muñequitas rusas en la que cada vez divides más y más y más y ves enemigos dentro del enemigo, que es, en definitiva, el sectarismo. El sectarismo es una práctica que corroe a las organizaciones políticas, porque es una práctica que parece radical, porque parece que lo más radical en una organización política es ver traidores y enemigos por todos lados, ¿verdad? Y todo el que piensa un poco distinto es un traidor y es un enemigo. Quienes ostentan esta práctica normalmente creen que son más radicales, porque están defendiendo una línea más dura. En realidad están defendiendo que la organización sea más pequeña, y por tanto están defendiendo una práctica más moderada, es decir, menos tendente a ganar, porque limita cada vez más la posibilidad de llegar a amplias mayorías. Y cuando llegas a amplias mayorías, llegas siempre mestizado. Hay que abandonar ese viejo lastre según el cual tenemos una verdad revelada y como Moisés con las tablas de la ley se la vamos a ir contando a todo el mundo. Y si no estás de acuerdo con ella, pues ya estarás de acuerdo. La verdad popular que vamos a construir no es obra de uno que de repente se ha leído los grandes manuales o los grandes clásicos y lo va a develar y le va a hacer que las masas abran los ojos. Lo va a construir escuchando también. Digamos, no es una verdad que ya esté escrita y que haya que desvelar así como las inauguraciones. Hay que escribirla juntos. Y eso supone aceptar que hay mucha gente que piensa, que muchas cosas piensa diferente. Y que eso nos va a enriquecer. Había un dirigente de la guerrilla en Uruguay, en los tiempos de la guerrilla, un compañero de Pepe Mújica, Raúl Sendic. Será el secretario general de los Tupamaros, sí. Sí, sí. Que dijo, que decía, a menudo las etiquetas nos separan y las prácticas nos unen. Y yo creo que no hay nada más cierto. Quiero decir que en vez de, a menudo las etiquetas, los sobrenombres, las discusiones como muy, muy internas, sirven para separar y para enfadar. En lugar de eso, apuestas concretas. Y en esas apuestas concretas a ver si estamos de acuerdo o si no estamos de acuerdo. Cuando lanzamos la moción de censura, ¿estamos de acuerdo? No, pues si estamos de acuerdo, trabajamos por la moción de censura. Y las demás cuestiones, digamos, más concretas, más particulares, creo que dividen más, fragmentan más. Hay una especie de recurrencia al sectarismo que tiene que ver, que en algunos casos es ceguera ideológica, pero en otros casos es una forma de medrar. Ojo con que hay mucha gente que usa el sectarismo para medrar. La mejor manera de medrar es denunciar que todos los de arreros son traidores. Así que llega el momento que te quedarás solo tú, acabarás siendo jefe. Claro, ¿jefe de qué? Pues de botijo, pero será el jefe. Y decías una cosa que tiene que ver con el vaciamiento de los círculos y la participación. Es verdad que cuando las organizaciones, los espacios de militancia popular se cierran mucho hacia adentro, se vacían. Es verdad que los buenos dirigentes no son los que están todo el rato, digamos, conspirando, hablando de cosas internas, hablando a uno, hablando a otro, no sé bien, sino los que tienen la capacidad de atraer y aglutinar más gente, ampliar y abrir y que corra el aire, pero también que no podemos hacer las apuestas políticas como si la gente fuera a estar militando siempre y toda la vida. Algunos somos particularmente frikis y estamos siempre, permanentemente militando. Lo hemos hecho toda la vida y mira, seguiremos militando toda la vida. Pero no podemos fiar todas nuestras esperanzas políticas a que la gente va a estar siempre reunida, siempre manifestándose, siempre organizada, porque nunca pasa. La gente siempre se vuelve a casa, luego siempre regresa a la calle, pero siempre vuelve a casa. El que fija sus expectativas políticas creyendo que el pueblo puede vivir permanentemente en asamblea y permanentemente manifestándose, está condenado a enfadarse en algún momento. En algún momento la gente se irá a casa y dirá, traidores, que yo sigo aquí. Pero la gente siempre se vuelve a casa en algún momento, siempre la movilización y la participación sube y baja. Es normal también que hubiera muchos compañeros que integraran los círculos en un momento de auge y ilusión y que luego por camino se hayan cansado. Es normal. Pedirle a la gente que milite no es pedirle que esté permanentemente, es también poner formas sencillas de militar que tengan inmediata recompensa emocional o estética. A lo mejor hay gente que no quiere estar todos los días discutiendo, pero que estuve en la construcción de la morada de Valencia y había un compañero que era soldador y que cuando acababa de trabajar iba a la morada a ayudar a construirla. Y te decía, mira, yo no quiero ir a las discusiones. Yo me las leo a veces por internet. Lo que me parece bien, bien, lo que me parece mal, tampoco lo digo para buscar enemigos. Y esta es mi forma de militar. Hay mucha gente que tiene muchas formas de militar. No lo reduzcamos todo a una sola forma de militar que tiene que ver con discutir, conspirar, no sé qué. Eso, habrá gente que quiera, pero abramos la forma de militar, ojo, no para que todo el mundo milite todo el rato, sino para que los canales estén siempre abiertos, asumiendo que son como las mareas. La militancia y la participación sube y desborda y luego baja. Bueno, pues tengamos los canales siempre abiertos para cuando sube. Preguntaba el compañero Carlos.
todas las cosas, a mí me parece que debería ser de lo que más discutamos. Sobre todas las cosas de ganar, y ganar lo decías como con una, o sea, como con un sentido común que decías, lo que decías. ¿Cuál es la forma de ganar las instituciones? Ganar las elecciones. ¿Cuál es la forma de ganar las elecciones? Y señalabas una cosa que no es menor. Nos gobierna un partido que es el partido menos preferido entre la gente que va a trabajar. El PP es el cuarto partido de la población activa, pero el primer partido con muchísimo entre las clases pasivas, los jubilados. Eso no es para cabrearse, eso es para entender cómo está el terreno de batalla del enfrentamiento electoral y democrático. ¿Y cómo está? Pues está en que ha habido una buena parte de la población, por cierto, no es casualidad, parte de la población que libera la dictadura, en la cual una parte de los miedos que siembra el Partido Popular, sobre todo el Partido Popular, hacen mella. ¿Y por qué no nos ocupamos de ellos? Durante mucho tiempo, además, en Podemos parece que sea una cosa que no se puede abordar como una especie de tabú. No existe el miedo. ¿Cómo no existe? Claro que existe. Si yo lo tengo, no. Tú, claro que no, pero hay compañeros que lo tienen. Que son gente nuestra, que los han machacado con las pensiones. Es que son gente a las que hoy Montoro les ha dicho con toda la cara dura que les subía las pensiones porque la pensión sube un 0,25 cuando los precios suben un 1,5. Sube así la pensión, sube los precios así y le dice, te estoy subiendo la pensión. Va a subir el RTF, claro. Claro. Y sin embargo no abordamos por qué esa gente que son nuestro pueblo, que son gente que se lo va a trabajar, que son gente honesta, que son gente trabajadora, gente humilde, mucha de esa gente dice, yo lo he contado muchísimas veces, me vais a quitar las fiestas de mi pueblo, yo no quiero que me quitéis la pensión, es que yo no quiero que aquí hagáis las procesiones de Semana Santa, y claro que sí, la corrida de toros. Pero entonces, si somos una fuerza política que ya gana en una buena parte de las ciudades, que gana en la población urbana, que gana en la población más joven, y tenemos como principal reto o desafío ganar entre esos sectores sociales, ¿por qué no discutimos más de ello? Y si esos sectores sociales lo que quieren es garantías, reducción del miedo y tranquilidad, ¿por qué no nos dirigimos más a ello? Y ahí, de nuevo, la responsabilidad de los dirigentes, en dos sentidos. Uno, no hay que buscar el aplauso fácil. Es más fácil, efectivamente, ir a un meeting y decir son unos mafiosos, hay que echarlos y los vamos a echar con dureza y no sé qué. Si dices eso en un meeting, es posible que los compañeros que ya están en el meeting te aplaudan más. Pero esos compañeros ya están de nuestro lado. Claro que son fundamentales, pero esos ya están. Hay que hablar para la gente también que está fuera, para los... Lo he dicho hasta cansarme de la expresión, para los que faltan. Y hablar para los que faltan es hablar para gente que a lo mejor no es tan agradecida en el primer momento. Pero la que hay que decir, repetírselo mil veces, y a la que hay que decir, pues sí, es verdad, se ha difundido todo esto. Hay que demostrar punto por punto, pues por ejemplo, que lo que hace insostenible las pensiones es haber destruido con las reformas laborales el mercado de trabajo. Y que eso ha hecho que los salarios caigan tanto que hoy no se mantienen las pensiones. Y que un plan de pensiones es un plan que, por ejemplo, prevé que además de con arreglo a la seguridad social, a lo mejor hay que asegurar una parte de las pensiones con arreglo a los presupuestos generales del Estado. Igual que lo hacemos con los servicios, oye, que asumimos que son una necesidad de primer orden. Pero señalas una cosa que me parece central, que es cómo no discutimos más y cómo no orientamos una parte más de nuestro discurso y de nuestra práctica a precisamente aquello que puede desequilibrar la balanza en favor de la posibilidad del cambio. El compañero que decía la cuestión de la... Y una cosa más con eso. Ojo con el desprecio este medio aristocrático por el cual las cosas que dicen quienes, por ejemplo, le tienen todavía miedo al cambio, las descartamos como si fueran tonterías. Lo digo de forma muy provocadora. Si hay millones de españoles convencidos de que si ganamos le vamos a quitar su casa, eso en términos políticos es una verdad. No es que sea verdad porque lo queramos hacer, sino que si marca la forma de ver la política de 4 millones, de 5 o de 8 millones de españoles, hay que tomarlo como un dato cierto, contra el que combatir, pero como un dato cierto. No vale, digo, porque yo a menudo lo digo en las charlas y entre nosotros, claro, como somos compañeros nos reímos. Pero ¿cómo pueden pensar eso? Pues el problema no es de ellos, es nuestro. Quiero decir, si hay 5 millones de personas que piensan que si ganamos nosotros le vamos a quitar las pensiones, cuando es el Partido Popular el que las está destrozando y ha sacado más de la mitad del dinero de la lucha de las pensiones, el problema es nuestro. Y por lo tanto tendremos que ser nosotros, no ellos. Es que nosotros los que discutamos de por qué hay una parte de nuestro pueblo que es nuestra gente y que sin embargo todavía sigue teniendo esas ideas. Y que saquemos la propaganda destinada a esa gente, que ya sabe que nosotros somos sinvergüenzas, que ya sabe, pero que lo que necesita saber es, ¿pero contigo tengo que dar un salto al abismo o no? ¿O tú mañana eres capaz de garantizar, de nuevo, lo más radical, que es un país en orden? La cuestión de la renta básica. Creo que eso hay que recuperarlo. Otro día estaba en la presentación de un documental que se llama The Same Bones, que está bastante bien y que señala, en primer lugar, cómo puede ser que tengamos cada vez menos horas de trabajo necesarias por la tecnología,
pero a la vez más gente necesitando trabajo y en menos condiciones para vivir. ¿Cómo puede ser que a la vez tengamos más gente a la que no le dejan irse del mercado laboral, que no le dejan jubilarse, gente más joven a la que no le dejan entrar, más trabajo que hace las máquinas y que hace la tecnología por nosotros, y eso en lugar de emancipar al ser humano y darle más horas y más tiempo libre, lo que ha hecho ha sido encadenarle más? Y ahí hay toda una discusión que tiene que ver con lo más radical que ha planteado el movimiento obrero desde el principio, que es la liberación del tiempo. Que es que para que haya democracia no vale solo cuando pueda votar. Tienes que tener tiempo, no puede bastar solo con que llegues a casa derrengado y pensando solo en las facturas, el trabajo, las facturas. Tienes que tener tiempo, tiempo para leer, tiempo para pasear, tiempo para pensar. Pero además la renta básica tiene al menos otros dos beneficios. Uno, estimula los salarios al alza. Digamos, en la medida en que no te puede decir, ningún patrón te puede decir, pero, no, lógicamente. Si no lo quieres por 300 euros, habrá 35 sí, esperando detrás tuyo. Tú tienes un mínimo cubierto que te ayuda a que suben los salarios. ¿Y para qué sirve que suban los salarios? Lo que suban los salarios sirve para aumentar el consumo y, por tanto, la actividad económica y la contratación sirve para que se recaude más porque hay más consumo, así que recaudamos más por impuestos y tenemos más dinero para hacer política social. Y al mismo tiempo España se tiene que endeudar menos fuera, porque más dinero del que gastamos lo vamos a recaudar aquí y tenemos que financiarnos menos en los mercados exteriores, que luego nos cobran con intereses. Y sirve al mismo tiempo y de manera drástica para una democratización de las condiciones de vida. Y no es verdad que sea una propuesta económicamente inviable, pero no solo porque hace falta una reforma fiscal que haga que más tiene la espada. Es que tiene efectos circulares inmediatos. Es que los sectores populares no pueden retener dinero para el ahorro, lo consumen inmediatamente. ¿Qué significa eso? Que todo lo que tú inyectas en forma de renta básica va inmediatamente al consumo. Pero que vaya inmediatamente al consumo significa que va inmediatamente a que haya más contrataciones en las pymes del barrio, a que haya inmediatamente más recaudaciones, porque no retienen. Es normal, digamos, la gente que más necesita una renta básica es gente que no se lo va a gastar, oiga, voy a estar mejor en las condiciones de mercado. Lo gastas inmediatamente. ¿Eso qué significa? Que inmediatamente repercute en el ciclo de la economía. Por eso los compañeros sobre todo de economía están trabajando en la renta básica y además en una renta básica complementaria hasta que logremos subir el salario mínimo, que vaya complementando los salarios, hecho de forma tal, y aquí hay una discusión, que no se convierta en un incentivo para pagar salarios bajos, que los empresarios pagan poco y el Estado lo complementa, sino al revés. Gracias, Juanma, por lo que decías, gracias de verdad por las palabras. Y tiene razón en lo que señalas de... Hoy mismo lo hemos visto con los presupuestos. Digamos que nosotros tenemos un gobierno que al mismo tiempo que implementa otros 5.000 millones de recortes y dice, Montoro tuvo la poca vergüenza ayer de decir que quienes decíamos que había que incrementar el gasto público y el gasto de la protección social, tenemos una borrachera de gasto público. Al mismo tiempo que España sigue pagando, como uno de sus principales rubros lo sigue pagando, pagar los intereses de la deuda, gracias a una reforma que en realidad ilegalizó el keynesianismo, una reforma que hacen el Partido Socialista y el Partido Popular para modificar la Constitución y que tenga prioridad el pago de los intereses, que no es la deuda, el pago de los intereses de la deuda antes que cualquier gasto social. Pero además lo dice Montoro, que lidera la administración que menos cumple. Y esto hay que decirlo clarísimamente. En España las administraciones que más y mejor han cumplido con los objetivos de estabilidad han sido los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Son los que más cumplen y a los que Montoro más asfixia. A los ayuntamientos, porque quiere acabar con el ejemplo democrático de los ayuntamientos, porque Montoro quiere asfixiar a los ayuntamientos para evitar ese ejemplo que demuestra que se puede gobernar de otra forma, y a las comunidades autónomas porque son las que prestan más servicios sociales. Son las que se hacen cargo de la dependencia, son las que se hacen cargo de la sanidad y son las que se hacen cargo de la educación. Así que Montoro, lo que dices, el marrón te lo comes tú y la financiación te la voy estrangulando. Ahora Montoro está diciendo que ha aumentado el dinero que transfiere a las comunidades autónomas. No es verdad, lo que pasa es que las comunidades autónomas recaudan más. Pero no es que Montoro les dé más, es que recaudan lo mismo proporcionalmente. Lo que pasa es que en términos totales es más. Y en estos presupuestos, que era lo que te decía, de nuevo nos encontramos un incremento del gasto militar, una parte del cual, como suele pasar, está camuflada. ¿Por qué está camuflada? Pues porque te lo meten, por ejemplo, en investigación y desarrollo. Entonces tú dices, ojo, ¿cómo estamos apostando por I+D+i? Sí, me imagino que en 2 años vamos a tener el país lleno de placas fotovoltaicas. No, no. I+D+i es que en realidad están metiendo por ahí rubros que son para comprarse cazas. Y tú dices, fíjate, ni siquiera desde un punto de vista securitario, ¿cuáles son las principales amenazas contra la seguridad que puede haber ahora mismo en Europa? Tiene que ver seguramente con los atentados yihadistas, ¿verdad? ¿Y eso los combates tú con un caza? ¿Qué narices haces tú con un tanque contra un atentado yihadista? Esos tienen que ver con trabajo de inteligencia, tienen que ver con un trabajo de cooperación entre las policías españolas y europeas, tienen que ver con todo un trabajo lento que no tiene en absoluto que ver con el incremento del gasto militar.
Pero, claro, es muy significativo cuando quien mandan a ser el representante del gobierno español, de todo el Estado español, es un señor que era comisionista. Es decir, un señor que se le puso como ministro de Defensa cuando antes había sido un magnate de las empresas de armamento. Claro, que siguió haciendo, en muchos casos, negocio con las propias empresas que él antes, claro, él decía, no, yo ya no estoy en ellas. Claro, pues, porque es ministro. Ahora, hasta antes de ayer estabas en ellas y las has seguido beneficiando. Así que, de verdad, tienes razón en que no lo hemos señalado y habría que explicarlo más. Habría que explicarlo más en esta discusión de los presupuestos que han pasado por los pelos, han pasado gracias al PNV y a Ciudadanos y a un señor vinculado al PSOE, de verdad que de Nueva Canarias, pero que es la marca con la que el PSOE se presenta en Canarias. Han pasado de momento esta primera discusión. ¿Cómo los, no? Esta primera. Sí, pero. El apoyo al PSOE. Ha sido la primera. Ha pasado la primera tanda de los presupuestos. Con respecto a lo de Grecia, lo hemos dicho veces. En Grecia se ha producido una situación extraña, en la que se ha producido una cierta derrota económica y victoria política, en realidad del gobierno. Es decir, cuando el gobierno se intentó plantar frente a la troika y los poderes europeos, no elegidos por nadie, desde luego no por los ciudadanos griegos, a Grecia se le impusieron unas condiciones brutales destinadas a humillar a Grecia. Y los compañeros griegos nos lo decían, nos decían los griegos, este programa tan duro que nos han impuesto a nosotros de recortes no es contra nosotros, es contra vosotros. El programa durísimo que le impusieron al gobierno griego era un programa destinado a hacernos a nosotros hincar la rodilla. Pero esto nos lo decían con toda normalidad los compañeros que ahora están gobernando Grecia. Nos decían, este programa no es contra nosotros, nosotros vamos a aguantar con unos recortes brutales. Ahora, es verdad que tuvieron, yo con una virtud, que es aquello de modo de poner siempre la política en el puesto de mando. Es decir, siempre, de plantear siempre las cosas tal y como las veían a su pueblo. Y entonces, cuando convocó Tsipras el referéndum, dijo, no me dejan avanzar, estas son las condiciones. Yo tiro, si me decís que tire y si no, no. Creo que es un tema muy delicado, es un tema para discutir lentamente, porque tenemos la experiencia de un gobierno nacional de un país muy, muy débil, ¿no? Mucho más débil que España, que se enfrentó pues, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Central Europeo y a la Cancillería Alemana, que le apretaron para humillar el ejemplo griego para que no se reprodujera en otros sitios. Porque de hecho, aviso navegantes, y de hecho había muchos economistas griegos que decían, el FMI, cuando el FMI te tira las orejas porque te has pasado de neoliberales, te has pasado mucho, y el FMI advertía y decía, en realidad estos programas van a deprimir la economía griega como si Grecia hubiera vivido otra guerra. Porque la van a arrasar. Así Grecia nunca va a poder pagar la deuda. Pero es que una buena parte de los acreedores de la deuda ya sabían que esa deuda no la iban a cobrar. No querían cobrar la deuda. Lo que querían era derrotar políticamente. Lo que se vivió en Grecia fue una batalla política librada a través de la economía, pero que no tenía nada que ver con la satisfacción de las deudas. Si alguno de los acreedores podían preferir mejor un plan paulatino de pagos, con lo cual recuperaran una parte de lo que Grecia les debía. Pero la ortodoxia y el fanatismo de las políticas económicas impuestas desde Europa no tenían un objetivo económico, tenían un objetivo político. Hagamos a los griegos hincar la rodilla para demostrar que no hay alternativa. Los griegos aceptaron un programa de ajuste durísimo, salvaron algunas cosas, medicinas, un poquito en pensiones, pero aplicaron un programa de ajuste durísimo. El propio gobierno griego dijo, esto no es un programa que nos guste en absoluto, y políticamente el gobierno se ha mantenido. Se ha mantenido con tasas de apoyo altas. Ahora, eso pasa una factura. Yo tengo que decir que es verdad que doy, digamos que cuando opino sobre esto, opino también como con la pesadumbre y la responsabilidad de que son compañeros, de que son aliados y de que han tenido que enfrentar situaciones muy complicadas y por tanto digo, hay que estar ahí. Pero es verdad que creo que hubo una parte de derrota económica y victoria política, pero bueno, lo comentamos ahora con la tortilla que me han dicho que hay. Y las dos que quedan, la cuestión del que decías, claro, ¿cómo se milita sin dar la vara pero explicando las cosas que están pasando? ¿Cómo se llega? ¿Cómo se gana? Yo creo que lo que explicabas de la sanidad o en la cuestión de la educación son cosas que son más bien conocidas. ¿Qué hay que hacer con eso? Hay que convertirlo en formulaciones extraordinariamente sencillas, en metáforas, en imágenes que lo muestren de forma muy gráfica. No todo el mundo, ya me gustaría que la política se hiciera con actos de reflexión así, pero la mayor parte de la gente, como mucho, pone la televisión un rato mientras está por su casa haciendo cosas y le llega una cosa, dos. Hay que convertir los grandes diagnósticos en fórmulas cortas, sexys, muy elocuentes, muy fáciles de reproducir. Pero yo creo que una parte de lo que has dicho ya es sentido común, que la gente ya lo sabe. Claro, es verdad que todavía el Partido Popular, te refieres a la sanidad y la educación, que son autonómicas, así que corresponden a Cifuentes. Es verdad que el Partido Popular todavía gobierna. Ojo, que el Partido Popular viene de gobernar con mayoría absoluta, ahora gobierna gracias al apoyo de Ciudadanos y por un concejal. Yo quiero recordar que nosotros nos quedamos a un concejal de provocar el cambio en la Comunidad de Madrid. Y quiero recordar que aunque las encuestas se las lleva el demonio, como el viento,
las últimas dos que salieron este fin de semana, una publicada El País y otra publicada La Sexta, en una nos colocamos ya como segunda fuerza y en la otra ya había fuerza como para sobrepasar al gobierno del Partido Popular. ¿Qué significa con eso? Nada de tirar las campanas al vuelo, pero yo creo que la Comunidad de Madrid en 2019 es el gobierno de cambio. No me cabe la menor duda. Y además nos hemos aplicado a ponerle el pecho a Alejandro García. Gracias.